俺を覚えているか。俺はゴンフリックス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Lao Gaming YT. Estamos en un nuevo video de Chindo Life y hoy, mi gente, les traigo una guía de cómo conseguir Pillus fácil y sencillo. Ya sé que hice una guía de esto anteriormente, chicos, pero es cuando acaba de salir Chindo Life y bueno, cabe destacar que bueno, quiero hacer un revamp, ¿no? Quiero hacer una de nuevo, pero rehecho, ¿no? Mejor explicado y eso, ¿no? Y si, bueno, esperaba la teoría parte 6 de Chindo Life, pues, ¿cómo te lo digo? Me chupa tres pingos. Hablando ya en serio, chicos, tranquilos, ya traeré la sexta parte, sino que quería hacer esta guía porque, no sé, me nacía, chicos, y no solo eso, sino que vi que a algunos de cierta manera les hacía falta, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esta guía, chicos, empezando con el primer paso, porque son tres, chicos, para conseguir un billo. El primero, necesitaremos un servidor, dos servidores VIP, chicos, o si no tienes, pues, solo puedes hacer esto. No, mentira, dejando la estupidez de lado, chicos, sí, a ver. Vamos con dos primeros, vale. Si no tienes dos servidores VIP, chicos, pues lo único que te puedo recomendar es uno. Si tienes un amigo que lo pueda crear, pues nice, ¿no? Porque le pides así sea dos y bueno, tal vez te los dé, ¿no? Y si no te los da, pues la decepción, la traición, amigo. Ya, me dejo de los memes. Bien, lo primero, chicos, necesitaremos dos servidores VIP. O si no tienes, pues ya te explicaré más adelante cómo hacerlo, chicos. Y bueno, si tenemos dos servidores VIP, vale, chicos, lo que tendremos que hacer, por ejemplo, Kurama sale a las 6:10, vale, chicos, o sea, el 9 colas, ¿no? Sale a las 6:10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando llegue la hora de ese, o sea, cuando llegue ese tiempo en el juego, lo que daremos, chicos, es como un bucle, ¿no? Iremos en ese servidor al otro servidor. Por ejemplo, el primero empieza con H, el otro empieza con Y. Entonces, sucesivamente, empezamos con la H, nos salió en H, pasamos a Y. Y si nos salió en Y, pasamos de nuevo a H. Así sucesivamente, chicos, porque lo que hace esto es que el servidor se refresca, y cuando se refresca es como si no estuviera nuevo prácticamente. Entonces lo que hace es que hay probabilidad de que salga el billo. A ver, la probabilidad no aumenta ni mucho menos, sino que hay probabilidades de que te llegue a salir porque es un bucle, ¿no? Si no tienes servidores VIP, lamentablemente lo único que te puedo recomendar es ir en servidor público, en público, porque si no tienes VIP, lamentablemente solo podrás hacer eso. Y bueno, en cualquier momento tal vez tengas suerte y consigas un billo, ¿no? No te lo garantizo, pero bueno. Igual, intentaré de nuevo, chicos, sortear códigos de lo que viene siendo servidores VIP. Sino que estoy buscando gente, ¿vale, chicos? Estoy buscando gente que me pueda ayudar en ese sentido, porque yo no compro Robux, yo no tengo el Game Pass de crear servidores VIP de Chindo Life. Pero estoy buscando gente que me pueda ayudar, ¿no? Y si tú eres un alma generosa y quieres ayudar a la gente, pues bueno, me puedes comunicar por Discord, abajo en la descripción de mi grupo, y por ahí mayormente me puedes comunicar, ¿no? Diciendo, oye, mira, yo quiero donar VIPs para la gente, ¿no? Y bueno, en cada video intentaré sortear VIPs, ¿vale, chicos? Y no solo en lo que viene siendo esto, sino que también lo más probable es que sortee en el grupo, no lo sé. Tengo que buscar a alguien, chicos, que done los VIPs, así que bueno, seguimos. Una vez ya teniendo lo que viene siendo, digamos así, conseguido el billo, ¿no? Ya digamos, lo conseguimos, pues puedes decir, digamos que lo conseguiste en un servidor público. No, mejor no en un VIP, porque en un público se lo llegan a cargar demasiado rápido, así que bueno. Pasaremos a lo siguiente, el segundo paso. ¿Cómo podemos matar al billo fácil y sencillo? Bien, hay diferentes Genkai, chicos, hay diferente manera también de matarlo, pero yo si puedo hacer algo, chicos, es recomendar Genkai. Sí, me escucharon muy bien, chicos. Genkai, pues, a ver, el primero sería el Byakugan. El Byakugan es bastante bueno por... Ah, no, el Byakugan no, perdón. Después les explico por qué. Después les explico por qué dije Byakugan, pero no, el Byakugan no. El primero que yo puedo recomendar es el lava, chico, porque ese tiene un ataque de pilares. Luego otro que pone el suelo de lava. También el Iron Sand, porque puedes crear unas manos gigantes con las que le puedes pegar al billo. El Tengoku también es muy bueno. El utilizar Susanos también te puede llegar a favorecer de cierta manera, aunque no lo creas. El Chisui también lo puedo recomendar. A ver, me podría tirar literalmente aquí, no sé, 10 minutos comentando Genkai muy buenos. A ver, yo diré 3 que te pueden llegar a ayudar bastante: Senjubu, Tengoku
Y ¿cuál era el otro? Y el lava. En mi opinión personal son muy buenos, chicos. Pero si quieres que haga un top de mejores Genkai para matar Bijus de nuevo, pues me lo puedes dejar saber con cumpliendo el reto de 250 likes. Así que bueno, seguimos. ¿Y por qué dije anteriormente Byakugan? Pues muy fácil, chicos, porque si estás en un servidor público o estás jugando con unos amigos y son unas ratillas y te quieren robar también el Biju, de hecho a mí me pasó una vez jugando con dos amigos míos y bueno, resulta que estamos en un público, lo acabamos de matar a Kurama y los desgraciados sabían que yo iba a super rag y bueno, aprovecharon y me robaron el Biju. Bueno, normal, éramos amigos, compañeros y bueno, me lo tomé de la mejor manera, de una manera muy madura me lo tomé. Llegó a pasar eso. Un poquito más de daño al PC, pero bueno. Seguimos. ¿Por qué dije anteriormente Byakugan? Pues muy fácil. Digamos que tienes que robar lamentablemente el pergamino. Porque si estás en un público, estamos claros que la mayoría de la gente lo va a querer. Al menos que estés en un público donde nadie lo quiera, que sería un sueño hecho realidad. O están tus amigos, los desgraciados, y te lo quieren quitar. Bien, por eso aquí es donde entra el Byakugan. ¿Por qué? El Byakugan tiene diferentes ataques bastante así. Por ejemplo, uno es que creo que se llama 128 palmas. Creo que es que pega como un empujón y sale, saca un poquito volar a la gente. Otro que hace como una onda expansiva pequeña, también saca volar a la gente. Y bueno, aquí también voy a decir tres Genkai que te pueden llegar a salvar así, digamos así, ¿no? El que te roben un pergamino. El primero sería el Byakugan o el Golden Byakugan. Luego tendríamos el Senjuwood o Senjuwood Adurite. ¿Por qué? Porque este puede crear unos árboles gigantes que se pueden llegar a llevar a la gente. Y bueno, ahí te dan el suficiente espacio. Aunque también puede crear un árbol encima del pergamino. Y bueno, todo es F, ¿no? Y bueno, el último sería el Obito, ya que el Obito tiene, creo que te puede meter en Genjutsu. Luego tiene otro que te atrapa como con unos cables negros y te aleja del bicho lo suficiente, que tiene bastante área. Y el otro, pues que te puedes correr en otra dimensión. Y digamos que tú estás rodeando mientras la gente lo está matando. Y apenas lo maten, tú estás dentro de la dimensión esa del ataque ese. Tú estás ya dentro porque creo que en esa dimensión alterna no te pueden hacer daño. Y ya estás encima del pergamino. Creo que, a ver, por lo que tengo entendido, en esa dimensión alterna del Obito no te pueden hacer daño. Imagínate que tú estás encima del pergamino y lo acaban de matar. Pum, tú te sales de esa dimensión, lo llevas y listo. Y bueno, mi gente, esos son todos los tips que yo recomiendo. También te puedo recomendar que seas más o menos nivel alto, por si en alguna casualidad llegas a entrar en un público donde nadie lo quiere o solo estás tú solo en un servidor VIP, pues F, ¿no? Puedo llegar a recomendar también ayuda de tus amigos, así sea dos nada más. Y o entre más, mientras más mejor, no te lo voy a negar. Pero asegúrate que no tengan el pergamino del bicho, porque si lo tienen, si no lo tienen, pues te lo van a quitar. Eso tenlo muy muy en cuenta. Así que bueno, si, al menos que sean buena gente, ¿no? Si son buena gente, no te lo quitan. Si son mala gente como los que yo tenía, pues F. Así que bueno, no tengo mucho más que decir, mi gente. Estos son todos los tips que yo te puedo llegar a recomendar. Espero que este video te haya gustado y sobre todo te haya servido. Esperen con ansias la sexta, sí creo que es la sexta parte de lo que viene siendo teorías de Chindolife. Así que bueno, tienes tu oportunidad de ir y comentar en el último video de esas teorías, pues tu propia teoría, o pasarte si sea dos minuticos para ver la teoría de los otros. A ver, no prometo que vaya a sortear códigos de servidores VIP de Chindo, porque tal vez no consiga a una persona generosa que lo pueda hacer. Pero si lo consigo, pues empezaré a sortear tanto en el grupo de Discord como por aquí, ¿no? En YouTube. Ya veré cómo, pero bueno, lo haré. Y si tú eres un alma generosa y quieres hacerlo o donar servidores así, comunícate conmigo en Discord, que abajo está en mi grupo, por si te quieres unir. Y bueno, cuando me veas, cuando veas a alguien con el rango Hokage conectado, pues eso soy yo. Así que bueno, con esto me despido. Un saludo y eso es todo.